Has oído hablar de la palabra infierno. Resuena en algún rincón de tu memoria, ¿verdad? Infierno. ¿Pero qué significa realmente ese término? ¿Existe de verdad un lugar así? ¿Y cómo sería ese infierno? ¿Estamos destinados a sufrir eternamente en él? Y además, ¿qué hay de los demonios que habitan en ese lugar? ¿Quiénes, al fin y al cabo, están destinados a terminar en este abismo? Hoy abordaré estas cuestiones y más. Es crucial que veas este video hasta el final. Sabes, vivimos en una época en la que muchas congregaciones y sus líderes evitan hablar sobre el infierno. Prefieren discutir temas que agraden a los oyentes, lo que satisface deseos terrenales. Pero la verdad es que debemos predicar el Evangelio en su totalidad, abarcando toda la Biblia, no solo las partes que nos convienen. La verdad completa es la única que realmente puede liberar. ¿Sabías que Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo? En Mateo 13, versículo 40 se dice, «Así como se recoge y quema la cizaña, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos separarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que practican la iniquidad. Serán arrojados al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga». Si tienes dudas sobre tu fe, sigue viendo este video. Puede ser el más significativo que verás en toda tu vida, ya que tiene el poder de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Vamos a explorar lo que Jesús mismo dijo al respecto. En primer lugar, en Mateo 25, versículo 41, Él declara a los que están a su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aquí queda claro que el infierno es un lugar eterno de fuego, originalmente creado para el diablo y sus demonios. ¿Qué implica esto? Si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como Belua, informan haber visto demonios al experimentar el infierno. Avanzando al versículo 46, leemos, «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Por lo tanto, el infierno es un lugar de castigo eterno. Algunos argumentan que no es eterno, pero la Biblia contradice esta visión, afirmando claramente que es un lugar eterno de castigo, destinado a aquellos que eligieron vivir en la tierra en pecado, prefiriendo las tinieblas a la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también habla en Mateo 13, versículo 49. «Así será al fin de los tiempos. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes». ¡Qué descripción tan terrible! Llanto y rechinar de dientes. Una imagen del infierno donde las personas pasarán la eternidad en ese estado. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, que claramente describe el infierno como un lugar eterno de castigo, con llanto y rechinar de dientes. El infierno es una realidad y definitivamente no es un destino que deseemos para nosotros mismos ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno. En Marcos 9, versículo 43, nos dice, «Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco, que con las dos manos vayas al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres en la vida cojo, que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo, que con los dos ojos seas arrojado al infierno». Estas palabras de Jesús dejan claro la advertencia sobre la realidad innegable del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo los seres humanos tenemos seguros para casi todo: vida, auto, casa, para eventos que quizás ni ocurran. Pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como Jesús reitera en Mateo 25, versículo 30, donde habla de las tinieblas exteriores,
un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, leemos que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber resuelto muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Ahora, reflexionemos por un momento sobre la verdadera naturaleza del infierno. Imagina, solo por unos segundos, cómo debe ser estar allí, con el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Piensa en los lamentos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad, en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús aún nos enseña más sobre esto en Mateo, capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, la luz, y han optado por vivir en el pecado. Aquellos que no aceptan que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, ahora enfrentarán el infierno, un lugar reservado para aquellos que persisten en el pecado como el asesinato, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad, y aquellos que se entregan a los deseos carnales como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permíteme aclarar un punto importante aquí. Muchas personas confunden Hades o Sheol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades en el Nuevo Testamento griego y Sheol en el Antiguo Testamento hebreo se refieren al reino de los muertos o la tumba. Simplemente significan el lugar de los muertos. Por lo tanto, Hades y Sheol son solo lugares temporales de tormento, donde las almas esperan el día del juicio final. Esto se evidencia en el ejemplo del hombre rico y Lázaro, que muestra que es un lugar temporal de tormento. La resurrección final es un momento decisivo cuando Dios juzgará a todas las personas. En esta ocasión, los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo del infierno un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El versículo 13 continúa. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, ese alguien fue lanzado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a traducciones incorrectas de las escrituras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento a veces usa la palabra infierno en lugar de Sheol, y el Nuevo Testamento usa infierno en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16, versículo 10. La versión King James dice, «Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción». La palabra hebrea aquí es Sheol, no infierno. Otras traducciones, como la SB, aciertan al decir, «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Si todavía hay confusión entre Hades e infierno, al final no es lo más crucial. El punto fundamental es que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad si eligen seguir viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara: rechazar el pecado y aceptar a Jesús o enfrentar el destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21, versículo 8, encontramos un versículo impactante. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, practicantes de brujería, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La Biblia es muy clara al afirmar que aquellos que eligen, y aquí la énfasis está en la elección,
ya que cada uno tiene la libertad de decidir, en este mundo temporal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar tu elección, tendrás que lidiar con las consecuencias de ella. Y si eliges no elegir, eso también es una decisión, ya que vale a rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha sin entusiasmo, solo para asegurar un lugar en el cielo, no engañará, ya que Él ve el corazón de cada uno. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No comparto esto para asustarte, sino para presentar la realidad y la verdad, para que tengas la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas están avanzando lentamente hacia el infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Todos los días, 150.000 personas mueren y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La inevitable realidad de que un día moriremos es un hecho del cual nadie puede escapar, y lo comparto contigo porque me importas y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un período de gracia para volvernos hacia Él, pero ese tiempo también se está agotando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17, versículo 30 nos recuerda: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este contexto, el varón es Jesús, Dios en carne, enviado a la tierra para llevar la pena que merecíamos por nuestro pecado. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos decir, «Estoy salvo» o «Él está salvo». ¿Pero qué significa realmente estar salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno. Y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque Él mismo nunca pecó. Segunda de Corintios 5, versículo 21 lo confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará a todo el mundo con justicia. Él evaluará a cada uno en función de cómo vivió su vida, teniendo en cuenta todas las acciones, pensamientos y todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que pensaste que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él ve todo y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2, versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado, y nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto dolor y sufrimiento. Las personas a menudo se preguntan qué hay de malo en el mundo, pero la respuesta está en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darse cuenta de la importancia de la redención
ofrecida a través de Jesucristo, con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, queda evidente la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. Él no perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron. Por lo tanto, ciertamente no perdonará a aquellos que persisten en sus pecados. Como está escrito en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservándoles para el juicio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí? Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malvado en sus parábolas. Advierte sobre aquellos que, pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta, maltratando a otros y entregándose a comportamientos destructivos. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus palabras, resalta la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio. Nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su señor, pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con esa voluntad. Este siervo, según Jesús, recibirá un castigo severo. En Lucas 12, versículo 47, Jesús dice: «Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». Aquí, Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo, dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esto es una advertencia especialmente fuerte para predicadores y pastores. Aquellos que no logran predicar el Evangelio completo, enfocándose solo en mensajes motivacionales, prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios sin reconocer su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, existe el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, causando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, llevan a otros al error. Jesús, en Mateo 18, versículo 6, advierte: «Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar». Esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros, como se aborda en todo el capítulo 2 de 2 Pedro. El versículo 17 compara a estos falsos maestros con fuentes sin agua y nubes empujadas por una tormenta, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Utilizan palabras vacías y se enorgullecen de sus locuras, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Más adelante, en el mismo capítulo, se dice que aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento de Jesucristo, vuelven a ser enredados y vencidos por ellas, tendrán un destino aún peor. El versículo advierte: «Pues les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos pasajes bíblicos resaltan la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos en posición de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos a quienes influyen. Las palabras del verdadero proverbio, «El perro vuelve a su propio vómito», y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, resaltan la tragedia de aquellos que, después de haberse apartado del pecado, regresan a él. Esta enseñanza es particularmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes se reserva lo peor del infierno. Hay muchos que, especialmente dentro del movimiento de la palabra de fe y los predicadores de la prosperidad, engañan a las personas, haciéndolas buscar a Jesús solo por riquezas y salud en este mundo temporal, en lugar de reconocer la necesidad de un Salvador debido a su condición pecaminosa. Jesús no murió para que siguiéramos viviendo en la lujuria de nuestros deseos carnales, sino para que muramos a esos deseos y vivamos por el Espíritu que Él nos dio. Juan 3, versículo 16 es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una verdad hermosa e increíble, pero muchos se detienen ahí sin explorar lo que viene después. El versículo 17 continúa, «Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». La salvación, por lo tanto, es del pecado y sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús soportó nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros, salvándonos de ese destino terrible. Esta enseñanza resalta la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y liberación de la ira de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Comprender la justicia de Dios es esencial para entender el Evangelio en su totalidad. Como está escrito en Romanos 8, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Este versículo resalta la justicia y generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que simplemente pasará por alto el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor y lo interpretan como si Dios perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Esta es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios, pero descuidando su santidad y justicia. El resultado es una fe tibia que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano. Como se menciona en Apocalipsis 3, versículo 16. Así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. Para entrar en el cielo, es necesario convertirse en un cristiano renacido, pidiendo a Dios que perdone los pecados. La idea de ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos han pecado, como se menciona en Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, entonces eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino hacia la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el camino hacia la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo es fundamental en la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto resalta la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación por nuestros propios esfuerzos o buenas obras.
La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la fe verdadera en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, somos declarados justos delante de Dios. Esta transformación va acompañada del don del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una nueva vida caracterizada por buenas obras y frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Los primeros capítulos de la Carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Dios nos ha ofrecido un camino para escapar del infierno, y ese camino es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad, declarando que somos justificados por la gracia de Dios como un regalo a través de la redención que está en Cristo Jesús. Cristo fue presentado por Dios como propiciación por su sangre, recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, que en su paciencia divina pasó por alto los pecados pasados. Dios ha mostrado su justicia en el tiempo presente para ser justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, el mensaje central del Evangelio es que, a pesar de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay un camino hacia la justificación y la salvación abierto a todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que demuestra el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16, versículos 19 a 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y la importancia de la salvación ofrecida por Jesucristo. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía en lujo, en contraste con Lázaro, un pobre hombre cubierto de llagas que se encontraba a la puerta del rico, deseando solo las migajas que caían de su mesa. Después de la muerte de ambos, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, simbolizando la comodidad y la paz después de la muerte, mientras que el hombre rico se encontró en tormentos en el Hades. En su sufrimiento, el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con agua, pero se le informa que hay un gran abismo que separa los dos lugares, lo que hace imposible tal ayuda. El rico entonces pide que se envíe a Lázaro a su casa para advertir a sus cinco hermanos, para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Esta historia ilustra que después de la muerte no hay más oportunidad de cambiar el destino. Es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos nuestras vidas y sobre la necesidad de aceptar la salvación que Jesucristo ofrece. A través de la sangre de Cristo, se pagó el precio por los pecados, y solo a través de la aceptación de ese sacrificio, somos salvados del castigo del infierno eterno. Esta parábola no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia espiritual, sino también un mensaje sobre la compasión, el amor al prójimo y la importancia de la fe y la humildad. Nos desafía a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios y a reconocer la urgencia del mensaje del Evangelio. La conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, citada en Lucas, refleja la importancia de escuchar y responder a los mensajes contenidos en las Escrituras. Abraham destaca que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Esto indica que la revelación de Dios a través de su palabra es suficiente para llevar a una comprensión y arrepentimiento verdaderos. La historia también nos brinda una visión del tormento en el Hades, un estado de espera para el día del juicio final. Es un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidades para cambios o arrepentimiento. Las personas en Hades, como el hombre rico, están llenas de remordimientos, pero es demasiado tarde para ellos. Este relato es un llamado poderoso a la reflexión sobre la vida y el destino eterno. Los cementerios son recordatorios tangibles de que todas las generaciones antes que nosotros han pasado por este mundo y han enfrentado el destino de la muerte. La muerte es un destino común para todos, independientemente de la fama, la riqueza o el estatus. Cada segundo con aliento en nuestros pulmones es una oportunidad dada por Dios para volvernos a Él y aceptarlo como Señor y Salvador.
Dios nos creó y desea que estemos con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. La elección entre el cielo y el infierno depende de nosotros y de nuestra respuesta al llamado de Dios. Hechos 17, versículo 26, subraya la cercanía y accesibilidad de Dios para todos nosotros, y de uno solo hizo todas las naciones de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Este pasaje destaca que Dios no está lejos, Él está cerca y accesible para todos los que buscan. El mensaje del Evangelio es universal y está disponible para todos, ofreciendo salvación y esperanza. El mensaje de Hechos 17 resalta la intención de Dios de establecer periodos y límites para la existencia humana, con el propósito de que las personas busquen a Dios, palpando en su dirección para encontrarlo. La belleza de este pasaje radica en afirmar que, a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, como se dice en Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto significa que nuestra propia existencia está intrínsecamente ligada a Dios y Él siempre está al alcance de nosotros. Estás aquí viendo este video porque Dios te está dando tiempo para tomar una decisión crucial. La elección puede parecer complicada, pero en el fondo es simple. Elegir entre la oscuridad y la luz, elegir a Jesucristo. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús son los caminos hacia la salvación. Romanos 10, versículo 9, lo declara claramente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La salvación viene por la fe, que se expresa tanto en el corazón como en las palabras. Dios, en este mismo momento, está tocando a la puerta de tu corazón, como se dice en Apocalipsis 3, versículo 20. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Dios espera que abras tu corazón. ¿No sería este el momento de dejarlo entrar? Abrir tu corazón a Dios significa más que estar a salvo del tormento eterno del infierno. También es encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo. Él es el Creador, y en su diseño encontramos nuestro propósito y significado verdaderos. Esta es una oportunidad de transformación y redención, una invitación a una vida plena y eterna en comunión con Dios. Tu existencia en la tierra no es un accidente, producto solamente de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor, una verdad profunda, que va más allá de las explicaciones materiales o científicas. Aceptar esta verdad es el primer paso para encontrar las respuestas que buscas. No es en las cosas materiales, como drogas, dinero, relaciones, viajes, alcohol o pasatiempos, donde encontraremos la verdadera satisfacción. Ese vacío profundo que sientes, esa sensación de que algo falta, no puede llenarse con experiencias o posesiones materiales. Jesucristo es la única puerta para ese vacío interior. Como dice Juan 4, versículo 24, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Solo Él puede llenar esa parte espiritual dentro de ti, transformando tu vida. Mi propia experiencia es un testimonio de ello. Yo vivía siguiendo mis deseos carnales, entregado al exceso de bebidas y fiestas, lejos de ser considerado una persona buena. Pero cuando Jesucristo abrió mis ojos a la verdad, ya no pude escapar de ella. Al aceptarlo, fue como si comenzara a vivir de verdad, recibiendo vida espiritual y el Espíritu de Dios. Mi perspectiva sobre la vida cambió drásticamente. Esa transformación es lo que Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Él nos llama a una vida de verdadera libertad y propósito. Al aceptar a Jesús, no solo escapamos del juicio eterno, sino que también entramos en una relación con Dios que llena nuestras vidas de paz y alegría verdadera. Es una invitación a descubrir quiénes somos realmente y a vivir de acuerdo con el diseño divino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Tu decisión de volverte hacia Dios y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador es un paso fundamental hacia una vida transformada. Si oraste sinceramente, buscando el perdón y la redención que solo Dios puede ofrecer, ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Sin embargo, el camino no termina aquí.
El camino cristiano es un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Te animo a seguir buscando a Dios, estudiando la Biblia, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Dios a través de la oración y la meditación. Recuerda siempre que Dios te ama profundamente. Su amor es incondicional y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. A medida que te entregas a Él y buscas vivir de acuerdo con su voluntad, descubrirás un propósito y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Si deseas crecer espiritualmente, considera ver videos y contenido que fortalezcan tu fe, participa en estudios bíblicos y encuentra una comunidad de creyentes con quienes puedas compartir tu viaje. La vida cristiana es más rica y plena cuando se vive en comunión con otros creyentes. Que Dios te bendiga abundantemente en tu nuevo camino de fe y ten en cuenta que, además del amor de Dios, también cuentas con el apoyo y el cariño de hermanos y hermanas en Cristo de todo el mundo. Continúa buscando a Dios y permítele guiar cada paso de tu camino.